María, una importante participación de Apascuyo en el Congreso Argentino de Seguridad Vial. Contanos acerca de tu impresión, de por qué crees que es importante estar acá. Mira, creo que ha sido muy importante la participación de Apascuyo en este congreso, la invitación del gobierno de Mendoza, porque nosotros hace aproximadamente 2 años empezamos con una conciencia aseguradora y todo está ligado a la seguridad vial, a la educación vial, y nuestros productores asesores de seguro realmente hacen mucho trabajo y creo que tienen muchas herramientas hoy para ayudar y realmente creo lograr el objetivo, que es tener menos víctimas en accidentes viales, en siniestros, fundamental. Creo que ese es nuestro objetivo, salvar las vidas. Edgardo Apascuyo, participando del 5º Congreso Argentino de Seguridad Vial, contanos acerca de este evento y de tu participación en el panel. Bueno, realmente estamos muy contentos. Apascuyo integrándose a todo este movimiento que significa cuidar a las personas y justamente a nuestros asegurados, que tenemos un contacto permanente con ellos, así que para nosotros es casi una obligación estar participando en este tipo de eventos, que ha sido muy positivo porque tuvo mucha recepción, porque había representantes de la mayoría de las policías municipales y de la Policía Vial de la provincia de Mendoza, y seguramente seguiremos avanzando con ellos para poder asesorarlos como corresponde. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Asesorar. Y la seguridad vial es cuidar la vida. Puntualmente, desde mi participación, es tratar de generar un cambio de paradigma en la comunicación. Hasta que no nos demos cuenta que estamos mirando erróneamente las causas como problema, es muy difícil generar cambios, porque la gente de las causas no se cuida, es más, las traslada y se las echa a los demás. Pero cuando sí percibe el problema real, que es su amenaza de vida, su amenaza de lesión permanente, ahí es cuando empieza a generar cambios de conducta, ¿no? Siempre un congreso permite discutir y escuchar distintas formas, cuestiones que muchas veces cuando se resuelven las políticas o se resuelven las leyes no existe debate. Entonces siempre un congreso es un buen espacio donde transmitir algunas ideas fuerzas que puedan servir para la próxima discusión. Una ley de tránsito merecería una discusión mucho más intensa, una nutrirse de elementos probatorios y estadísticas que nos ayuden a pensar cuál sería la mejor normativa para la realidad de Mendoza. Mientras más personas participen en la discusión de un tema tan importante como esto, más legitimidad le vamos a dar a la ley.